Hace mucho que no veo a Selim. ¿Sabes lo que está haciendo? Hablé con él, papi. Es decir, al menos debería venir a visitar a su abuela. Vendrá mañana a cenar, lo prometo. Buenas noches, niños. Buenas noches, abuela. Bienvenida. ¿Qué hiciste? La llamé y hablé con ella. ¿Con quién, mamá, eh? Con Serra. ¿A la casa de Nilquín? ¿Por qué estás tan sorprendido? Fuimos muy groseros con ella. Alguien debe disculparse de verdad. Y como la mayor de la familia, voy a ir a disculparme en nombre de todos. Además, veré a Nilgun y hablaré con ella. ¿No puedes evitar hablar de Nilgun? ¿Quién es Nilgun, papi? Sería mejor conocerla, pero... La madre de Serra también es una antigua amiga de la preparatoria. ¿En serio? No puedo creerlo. ¿Qué coincidencia? Entonces, Selim se enamoró de la hija de tu amiga de la preparatoria. Sí, también me sorprendió. Me dijeron que cenaría a solas. Entiendo eso, pero me aburro tanto en la habitación. Si me disculpas, vendré a relajarme aquí. Buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches. Bueno, tengo cosas que hacer. Voy a mi cuarto. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Neil, no hemos hablado en mucho tiempo. ¿Cómo va el asunto de tu bebé? Cuéntame. Ojalá quedaras embarazada ahorita. Podríamos criarlos juntas. Mi hijo hubiera sido un hermano. Entonces, ¿estás segura de que tendrás un niño? Sí. Siento que así será. Será un rival para Selim. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así es. Primero los sillones, luego la sala. Finalmente todo. Será mío, solo mío. Descubrimos quién es Nilgun, hijo. Ya verán qué hacer. Y de lo que es capaz tu madre. Seifi, ¿habla? Ah, sí, estoy bien. Oh, no, Ishan se preocupa mucho. Hace lo que yo quiera, no te preocupes. Saluda a mi papá, por favor. Te mando un beso. Bye. ¿Te asusté? Un poco. ¿Qué haces aquí, Zenim? Tomamos un trago con Bárbar. ¿Cuántos se acercaron tanto bárbaros que fueron a tomar ahora un trago, eh? Lo hicimos en algún momento. Te ves sin dormir. Tú también. Serra.
No quise dejarte así en Avant la vez pasada. Pero me fui de repente y... porque no quería que las cosas se complicaran más. O decir cosas que no quería decir. ¿Cómo está tu mano? Bien, está mejorando. ¿Te duele? Me duele. Duele tanto. Bueno, debería irme. Buenas noches. ¿Por qué no me ayudas, mamá? Fui yo quien la invitó. No me importa nada. Déjame. Mamá, me rompes el corazón. La señora Berrin actúa como la mejor y viene a nuestra casa. ¿No lo entiendes? ¿Qué tal quedarte a ayudarme y darle algo de comer juntas, No la soporto. Perdóname. Me quiero ir. Toma, que piense que sabemos algo de porcelana. Hazle saber que tenemos algo de clase y no somos tontas. ¿A dónde vas por la mañana, mamá? ¿Tengo que darte explicaciones, hija? Te veré luego. Bye.
Bienvenida. Hola, querida. Esto es para ti. Muchas gracias. Entre, por favor. ¿Quiere que le prepare un café ahora? Olvídate del café. No es por eso que estoy aquí. Ven aquí, siéntate. El primer motivo por el que estoy aquí es... Quería disculparme contigo en nombre de toda la familia por el incidente que hubo del reloj. Digamos que alguien te echó la culpa y ya vamos a olvidarnos de eso. Está bien. Gracias. El segundo motivo es Selim. Más precisamente Selim y tú. Espero que esta conversación permanezca entre nosotras. ¿De acuerdo, querida? No se debe preocupar por eso. Yo no le diré nada a nadie, créame. Mi difunto esposo, que descanse en paz. Amén. Cuando Isan era niño, mi esposo y yo éramos un poco... opresores con él. Es decir, interferimos mucho con su vida y le hicimos tomar caminos diferentes de los que él quería. E Isan pensó que lo que hicimos estaba bien y no afectó. Pero me temo que le hizo lo mismo a Selim. Isan es una persona estricta, no demostrativa. Egocéntrica y orientada únicamente al éxito. Por eso Selim se convirtió en una persona perdida. Seré honesta contigo. Selim necesita atención, cariño y demasiado amor. ¿Por qué te cuento esto? Para que puedas entenderlo bien. Mira, querida, si crees que solo tú podrás hacer feliz a mi nieto y quedarte con él, sostén su mano y no la sueltes. Pero si crees que esta relación te va a cansar, déjala ir, rompe con él, porque tú y Selim son jóvenes hermosos. Entonces, no te aflijas. Sería una lástima para los dos. Pensé que no venías. Perdón. Esperé bastante tiempo el autobús y no llegaba, por eso llegué tarde. ¿Eh? ¿Qué es lo que necesitabas hablar urgentemente conmigo? Dime. ¿No es posible que solo quisiera verte? Isan, por favor. Está bien. Después del ridículo incidente... ocurrido con Asen en mi oficina, yo estaba muy incómodo. Ni siquiera podía ir detrás de ti y disculparme. No te preocupes. No me importó tanto, querido. Solo debes olvidarlo, por favor. Es difícil para mí olvidar y dejar ir. Después de ese incidente...
Muchas cosas han pasado después. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? Azena y yo decidimos divorciarnos. ¿Decidiste divorciarte? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste antes? Ay, Dios mío, debes estar bromeando. No, no. No tiene nada que ver. Bueno, en realidad tiene todo que ver. Isa, no me hables con acertijos, ya basta. Todavía no has sorprendido a hablar sin rodeos. Está bien, te lo digo entonces. Señor Burak, ¿cómo estás? Nada mal, nada mal. Te llamé muchas veces ayer porque no atendiste. Estaba ocupado. Ah, ocupado. ¿Con qué estabas ocupado? Solo ocupado. Se rumorea que te mudarás al Capó de Serra, pero claro que no me lo creí. Ay, ¿qué no creías? Dime, tampoco lo creeremos. Selim, oyó que me mudo, estaba hablando de eso. ¿Ah? ¿Burak? ¿Ahora también eres el chico del Bósforo? No, allí me ahogaría. Me mudo al barrio de Serra. ¡Ay, esa estuvo buena! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Qué gracioso eres! ¿Qué estás diciendo ahora? Imagina el barrio volviéndose loco con las fiestas de Burak y se convertiría en lugar popular. Eso sería muy bueno, de verdad. Eres tan graciosa, de verdad, sí. Burak, ¿qué está pasando? ¿Es en serio? Pensé que solo bromeabas. No, hablo en serio. No estoy bromeando. Después del accidente, mi papá dijo, te mudas a Ankara y... o te dejo sin un centavo. Yo le dije que no y que volvería a Estambul. Entonces hizo lo que dijo que haría y me dejó sin un centavo. No tengo nada. Me estoy quedando en un hotel horrible. En lugar de hospedarme en un horrible hotel, pensé que puedo rentar una casa. Ay, Burak, no puedo creer, eso es algo muy terrible. ¿Por qué no me lo dijiste? Nunca me entero de nada. No, no lo sé, no hay razón, no quería decirlo. No, nos quedaremos juntos en la casa de Bebek. Si dices no estaré cómodo, te conseguiré una habitación de hotel. No, no hay necesidad, en serio. Deja de cuidarme, en serio, gracias. Gracias. Dices que no tienes ni un centavo, pero mira qué orgullo tienes. Exacto. Pero no estoy diciendo que esté celoso y sea de poco fiar. ¿Qué fue todo eso? ¿Pero por qué dice esas cosas? Déjame echarle un vistazo. Alguien volvió a comenzar en el café ahora. Ah, la han reemplazado. ¿Qué le pasó a esa chica? Lo que le pasará pronto a Burak. Será reemplazado. Dijiste que guardarías el secreto. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué significa eso? Le dijiste a Selim que me mudo a tu barrio. Yo no le he dicho nada a Selim. ¿Por qué lo haría? ¿Quién se lo dijo entonces? ¿Cómo lo voy a saber, Burak? ¿Qué haces aquí a estas horas? Vamos un trago con Bárbar. Bárbaros puede ser el que le dijo. ¿Quién es Bárbaros? Llamémosle el dueño honorario de nuestro barrio. Él se entera de todo, de todos. ¿Qué tiene que ver eso con Selim, entonces? Se hicieron amigos hace poco. ¿Selim tiene un amigo llamado Bárbaros y yo no lo sé, eh? ¿Por qué te vas a ir así solo? Escucha.
¿Qué escucho de estos idiotas? Dime. Tú te molestas, pero se están burlando de ello. Bromearon, no exageres. Serra, ¿puedes dejarnos solos, por favor? Voy a hablar de algo especial. Perdone. ¿Por qué hiciste eso? Oye, ¿se ofendió? Lo que sea, ¿qué pasó con tu papá? Cuenta. Nada, solo lo que dije ahí atrás. ¿Y quién encontró esta casa de la que estabas hablando? Serra. Serra. ¿Serra es quien sabe de tu situación? Ella lo sabía, y ella ayudó mucho, de hecho. Si no fuera por ella, no lo hubiera podido hacer. Eso dices. ¿Desde cuándo son tan cercanos ustedes dos? No lo llamemos cercanía, sino compañeros. Compañeros de sufrimiento. Agradable. Yo también lo creo. Sí, por Axamora, ese barrio, creo que es por Serra, ¿sabes? Oh, no seas tonta. A Serra no le gusta en absoluto Burak, o sea. Serra hace todo por ser la que importa. Solo quiere llamar la atención. Es así como se alimenta de su ego. Ella dio este paso para sacar a Burak del pantano. Ella lo regañó con el chico de los pobres, ¿entiendes? Solo planea todo, ¿eh? ¿Es seguro? Correcto. Ella realmente lo hizo. ¿Hola, mamá? ¿En serio? No me digas. ¿Te ocupaste de él? ¿La echaron de la escuela? ¿Se acabó? Mami, gracias, gracias, besos. Te amo mucho. Ah, ¿eso es todo? ¿Adivina qué pasó? ¿Qué pasó? Mi madre echó a Zeynep de la escuela. ¿Qué? Hay un hecho llamado bullying entre partes, querida. Y Zeynep me acosó usando mi debilidad, a pesar de que no se ve. Ella se lo merecía, se lo merecía. Birichik, creo que has ido demasiado lejos. Es una pena, pero... Nunca olvidaré a lo que me hicieron, cariño. Y no dejaré de responder. Y Burak también va a pagar por todo lo que está haciendo. Ya lo verás. Espero que no. Entonces tomaste tu decisión. Sí, maestro. Llamé al señor Merd. Cumplo con los criterios que pide para la Escuela de América y no quería desperdiciarlo, incluyendo mi GPA. Yo también he hecho mis asignaciones de proyecto. ¿Estás diciendo que estoy listo para dejarte? Digamos que sí. Y estoy seguro de que Selim apoya esta decisión. No lo sé. Pero no tiene por qué hacerlo. Ya no es un asunto que le concierne. Está bien. Que así sea. ¿Hay algo que deba hacer antes de terminar? No, ya tomaste tu decisión. Yo manejaré la correspondencia, se lo haré saber. Muchas gracias, profesor. De nada. Ah, Selim. Veamos qué vas a hacer cuando te enteres. Serra. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien. Todos en el club del libro preguntan por qué lloraste de regreso de Avant. No saben. Entonces, ¿qué les dijiste? ¿Qué puedo decir? Que estabas molesta. Pero algunas personas vieron a Selmin cuando fue al hotel de la mano ensangrentada.
Hay un rumor de que tú argumentaste una pelea. Yaslin, por favor. Está bien, perdón. ¿Sabes quién rentó esa casita que no te gustó? ¿Quién? Burak. ¿Qué? De ninguna manera. Serra, no me mires así. Ya dime algo, ¿eh? Di, por favor. Te lo diré más tarde. Selim, si estás disponible, ¿podremos hablar? De acuerdo, entonces nos vemos. Bye. Está bien, vamos. Esta vez quiero que lo oigas de mí primero. De acuerdo, te escucharé. Pero primero me pregunto sobre Burak. ¿Qué hay con Burak? ¿Desde cuándo tú y Burak han estado tan cerca? Burak esconde su vida privada incluso de nosotros, pero la comparte contigo. ¿Cómo dices eso? Es su vida privada. Me pidieron que no la compartiera y yo no dije nada. ¿Ah, sí? Si hago lo mismo, me darías una lección de honestidad, ¿no? Acompañada de un ataque de celos. Ve y llama a tu amigo para ver por qué no comparte ese secreto contigo, ¿entiendes? Pero prefiero llamar a mi novia en vez de eso. Tu exnovia, ¿entiende? Llegó tarde al trabajo, si ya terminaste. Dejé muy claro en Avant que no te dejaría. Pero ni siquiera te das cuenta. ¿Seguro que no quieres que te lleve? Segura, yo iré. Estoy bien, gracias. Nilken. Si está bien para ti, me gustaría que... Me gustaría verte más seguido. Idil. ¿Asena? ¿Ah? ¿Por qué actúas así? ¿Eres de las que toman en contra después de lo sucedido? Dime. ¿Y eso qué tiene que ver? No actúes como si no lo supieras. Es si un jarrón se rompe en nuestra casa. Mira, cariño, no. Tengo tiempo para jugar y voluntad para tirar la pierna. Y cocinar también para alguien, pero no para tus tonterías, no gracias. Entonces, no golpees alrededor de la zarza. Dime lo que tengas que decirme. Ah... ¿Qué pasa, Serra? Yo estoy bien, gracias. Acabo de salir de la escuela. Llego tarde, perdone. Oh, está bien. Tu madre estuvo en la oficina de mi esposo el otro día, ¿lo sabes, Serra? ¿Mi madre? Creo que la confunde con alguien más. Mi madre no conoce al señor Ishan. ¿Ella no la conoce? No parecía que no lo conocía en absoluto. No hay nada de raro en que lo conozca. Todos estábamos en el mismo entorno, incluido Nilgun. Es algo para saber, pero ir a la oficina de un hombre que no conoces es... un adulterio, ¿no creen? Es demasiado feo. ¿Un adulterio? Ve a preguntarle a tu madre si quieres, querida. Ella te lo dirá. Eisha no dijo nada con sentido de todos modos. Dijo que no podía desmentir cuando alguien que va a su oficina se demora mucho allá adentro. Pero hay que preguntar. De todos modos, ya me voy. Tengo cosas que hacer.
Bye. Esa hija de... ¡Es toda una odiosa! Cálmate, Serra, cálmate. Dichas reacciones alimentan a Asena. Solo no pierdas la calma frente a ella, créeme. ¿Estás disponible? Estoy disponible, mamá. Entonces, ¿cómo fue la conversación? Nilgun no estaba en casa. No me sorprende. Nilgun es una mujer orgullosa. Cuando supo de Serra que venía, se escapó de la casa, seguramente. Mira, aún no estás divorciado. Tu esposa está embarazada. Esa mujer llamada Asena está esperando como lobo para atrapar un punto débil de nosotros. Ya lo sé, mamá. No sé. No te preocupes. No es una cosa grande. ¿Y si Selim se entera de que estás coqueteando con la madre de Serra? Sería un gran alboroto. Ten cuidado. ¿Por qué pensaste que estamos coqueteando con Nilgun? De tus ojos. Bebé, te ves cansado otra vez. ¿Qué pasa con tus ojeras? Son negras como la briga. Selim, no quiero preguntar, pero ¿qué le pasó a tu mano? Dime. Cuando llegué, yo también le pregunté. No dijo nada. Oficialmente soy interrogado. Es fácil tratar con las mujeres, Kutlusai. Correcto. ¿Y dónde está nuestra mamá? No la veo. Está comiendo en su habitación. ¿Se trata de una nueva tendencia? Ella está embarazada, sin embargo... No, perdón. Es cierto. ¿Cuándo nacerá nuestro hermano? Todavía no. Todavía no. Si se trata de un niño, lo nombra como Kutlui-san. Y sería genial. Está bien, basta, no empieces. No es mentira, papá. Después de todo, vas a ponerle nombre al niño. Abuela, mira, te estoy diciendo. Si es niña, llamarán a Berrin solo para que te gratifiquen. Yo no lo creo. No cambies de tema y dime, ¿cuándo volverás a esta casa? Mientras esa mujer esté en esta casa, me cuesta volver a casa, abuela. Bienvenida de nuevo, hija. Mamá, ¿hay algo de lo que quieras hablarme? ¿Cómo qué? Sobre la familia Kutlusai. Dime si los conoces o no. Anda. ¿Qué te dijo esa siniestra Berrin Kutlusai? Ella no me dijo nada, mamá. Por el contrario, mencionó ella que su esposo destruyera la vida de Ishan. Ah, ¿en serio? Entonces vino a confesar eso su alteza. Si bien me preguntaba por qué esa mujer está entrando en detalles tan innecesarios. En el gimnasio, Asena vino a mí y me dijo, tu madre estaba en la oficina de mi esposo. ¿Eso es cierto? ¿De verdad fuiste a la oficina de Ishan Bey? Serra, ¿puedo explicarlo? ¿Qué vas a explicar? ¿Explicar qué? Te pregunté 100 veces, mamá. ¿Qué le dije? Dímelo, por favor. ¿Qué dijiste que estabas tan sesgada? ¿Por qué me dijiste eso, eh? ¿Me ocultaste todo esto? ¿Ocultaste que conocías al señor Ishan lo suficiente como para ir a su oficina, mamá? Serra, no, por favor, no hagas eso. Te lo diré. Déjalo. Mamá, estoy harta de mi propia vida, de mis responsabilidades. Tú me cargas, tú solo quieres ocuparme. Ya estoy tratando de resolver muchas cosas y ahora las cosas empeoran más. Thank you.
Pensé que se estaban divorciando porque está de vuelta. Mi abuela piensa que está bien de esta manera. ¿Abuela? ¿Qué es lo correcto? Lleva a nuestro hermano en su vientre. Eso es todo. ¿Cómo va todo con Serra? Se acabó, hermano. ¿A qué te refieres? ¿Seguro? Ambos estábamos bastante seguros. No hay necesidad de ello. Entonces, por eso decidió ir a Estados Unidos. Ella tomó la decisión correcta. Selim, tal vez lo hagas, pero no pierdas el contacto. No, hermana. Esta vez decidí escuchar a mi papá. ¿A qué te refieres con escucharlo? Dijo que no soy lo suficientemente maduro para asumir la responsabilidad. Y tuve que romper con Serra antes de romperle el corazón. Y voy a escucharlo y a mantenerme alejado. ¿Qué comes? ¿Pollo o kebab? Solo pide lo que quieras. Amigo, danos dos órdenes de pollo y dos kebab. Amigo, me muero de hambre, de veras. Quiero comer algo antes de que venga Manaslim. ¿Por qué dijiste eso? ¿Estás cansado de tu tía vampiro? No estoy cansado, pero me estoy aburriendo un poco, ¿sabes? No tiene novio. Ella siempre está con nosotros. Se parece a Tomboy Osman, estando siempre con nosotros. ¿Tomboy Osman? Sí. ¿Qué demonios es eso? Lo dije sin pensar, quién sabe. Mírame, tembloroso. Si alguna vez te vuelvo a ver en este barrio, te arranco la hermosa cara. ¿Qué demonios miras? Vamos, muévete. ¿Qué haces? Muévete. ¿Qué miras, eh? Quítate la capucha. Ese chico. Entonces, ¿vives aquí ahora? Sí, así es. ¿Vives en el departamento de Naslim? No conozco a Naslim. La conocerás, la conocerás. Ella ya nos lo dijo. Selim y yo no lo creíamos. ¿Selim? Sí, Selim. Genial. Buen provecho. Gracias. Oye, ¿y si nos reconoció? ¿Y si lo del accidente vuelve a salir? Cállate, no digas eso, de veras tú. Parece que has visto un fantasma, ¿o qué? Aunque no nos reconociera, nos reconocería por tu culpa. ¿Por qué por mi culpa? ¡Ah! Te estaba buscando. Justo está aquí para cotillear. Acabo de ver a Burak, el amigo Selim. Ay, que estaba comiendo por ahí en aquella mesa. Ya hablamos un poco. Ay, no sé de qué hablaron, pero solo estaba mirando el auto de Pirra. Solo quería que lo supieras. Serra, por favor, ya basta. ¿Que ya paré? Tú me mentiste, mamá. Y como si eso no fuera suficiente, todavía fuiste a la oficina del señor Selim. Ok, di lo que quieras decir, anda. Pero sigo diciéndote lo mismo desde anoche, no es como parece. No quiero que me digas nada, mamá. Cada excusa que me dices no me convence.
Sé que estás escondiendo algo, ¿eh? Ok, ven, siéntate. Contestaré todo lo que me digas, anda. ¿Cómo y cuándo conociste a Ishan Kutluzai, mamá? Por favor, empieza desde ahí. Yo tenía 16 años e Ishan 18. Éramos compañeros de la preparatoria. Mira. Di lo que tengas que decir. Yo estoy esperando. A mí me gusta la gente inteligente, Berrin. En realidad, tú y yo somos muy parecidas. Pero de alguna manera no podemos llevarnos. No te gusta porque no quieres que esté con tu hijo. Sí. Y por supuesto no te gusta la idea de que solo se haga lo que yo quiera, ¿no? Puede que tú ames tu grandiosa mente, que está llena de mentiras. Estás haciendo cosas a espaldas de mi hijo, tratando de hacer que mis nietos se vean mal. Es posible que te guste hacer todo esto, pero son cosas muy equivocadas. Puede que no apruebes lo que hice y puede que no me ames, pero sabemos que amas demasiado a tu hijo y a tus nietos. Estás locamente enamorada de tu apellido, ¿no? Si me das el Hotel Nuplas, me divorciaré de Ishan y te daré a su hijo sin nada más. ¿Cómo siquiera te atreves? ¿Sabes lo que estás diciendo? Ah, claro que lo sé. No me creas tonta. Solo estoy negociando. Deberías pensar en mi oferta. Heredo el hotel de su padre, que es importante para él, pero seguro no es tan importante como mi hijo. Está bien. ¿Y si no lo acepto? Entonces significará la guerra. Cuento cada secretito de esta familia y su hijo será un asesino. Los engaños de ira de Selim. Y sé que su esposo la engañó hace mucho tiempo y lo ocultó. No quedará nada de su apellido ni de su reputación, créame. ¿Acaso me di a entender? Entonces el amor de tu vida fue Ishan Kutluzai. ¿Quién diría? Escuché que se está divorciando. O sea, ustedes dos pueden... ¿De qué estás hablando, hija? No seas tonta, claro que no. Ambos tenemos hijo y eso ya fue hace mucho tiempo. La gente con hijos no puede volver a enamorarse, mamá. Selim Kutluzai podría terminar como mi hermanastro. Y incluso solo pensarlo me da cosa. Entonces, ¿qué planeas hacer, mamá? ¿Lo volverás a ver? Serra, no seas tonta. ¿Por quién me tomas? Eso ya pasó.
Acabamos de salir hace un par de citas, pero nada. Eso fue todo. Increíble. Hola, guapo. Buenos días. ¿Qué, no te acuerdas de mí? ¿Te mostraré la casa de Serra? Soy la mesera de la escuela, ¿eh? Ah, recuerdo, eres la chica que habla todo el tiempo. Ay, ¿te acostumbraste al barrio ya? Más o menos, sí. Ay, no es tan fácil como lo crees. En un momento estás conduciendo un auto lindo y al siguiente estás aquí. ¿Qué es 500T? Ya lo sabrás pronto, guapo. Oye, oye. ¿Qué? Este tipo usa una chamarra de cuero negra, creo. Sí. ¿Bárbaros? Bárbar. Y hay alguien más con él. No dice mucho, es medio tonto. Pire, ¿qué quieres con él? Pire. Y hay un auto viejo que veo a donde quiera que vaya. ¿Qué? ¿Por qué haces todas esas preguntas, chicos? Ya déjame, no soy un periódico. No pienses en meterte con ellos, eres nuevo aquí, ¿entiende? Nadie podrá ayudarte si te metes con ellos. ¿Ya entendiste? ¡Sorpresa! Buenos días. ¿Cómo sigue tu mano? Ya mejor. ¿Cómo fue que te heriste, Selim? ¿Por qué estás preguntando? No puedo preocuparme por ti. Sé por qué preguntas esto. ¿Sabes por qué te quiero tanto, Selim? Porque ambos jugamos con corazones rotos. Tratamos de complacer a nuestras familias nada más, pero nada resulta. Solo nos hacen daño y no importa qué hagamos. Estamos perdidos. No somos amados. Nadie nos aprecia. Y jamás lo harán. Tenemos que convivir con esto todos los días de nuestras horribles vidas. Ya no puedo vivir así más. Se está poniendo demasiado pesado. Lo sé. Yo también estoy muy cansada. Selim. A pesar de que digas que soy muy malvada, y compararme con esa mujer. No, yo solo estaba... No quise decir eso. Yo te amo mucho. De verdad te amo, Selim. Ojalá pudieras amarme igual. Ojalá. No basta con decir que deseas algo. No funciona así. Tienes razón. Después, Selim.
Selim, ¿dónde estabas? No contestas tu teléfono. ¿Qué hice esta vez? No hiciste nada. Te hicieron algo a ti. ¿Qué significa eso? Cuando hubo un problema con las cámaras de seguridad de la escuela, iniciamos una investigación con la seguridad. ¿Y? Entonces, algunos de los tipos de seguridad tomaron sobornos. ¿Y? No sacaste D porque se le ingresó mal al sistema. Alguien lo cambió deliberadamente. ¿Y quién hizo eso? Burak. Cuéntame desde el principio, ¿a qué te refieres con que Burak seguía haciendo preguntas? ¡Ay, no lo ves! ¡No puedo meterme en problemas! ¡Ya déjame en paz, por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque Burak piensa que el auto que lo estrelló estaba en este barrio. Sonaba como si estuviera sospechando de ti. ¡Pire ya! ¿Qué más? Hola. Tenías razón. Sospecha de nosotros este. Cálmate, cálmate. No entres en pánico. ¿Dónde estás? ¿Ah? Bien por ti, ¿eh? Bárbaros. ¿Qué está pasando? ¿Ya me lo dirás? No te preocupes. Todo está bajo control. Estamos cortando un trato y él lo está cuidando. Bárbaros. ¿Estuvieron involucrados en ese accidente o no? Bienvenido, ¿cómo podemos ayudar? Naslim, ¿por qué corriste hacia aquí luego, luego? ¿Y a ti qué te importa? Yo hago lo que yo quiera. Estuvieron involucrados en el choque. ¿Qué choque? No entiendo, yo ni manejo. ¿No entiendes? Ah, ¿eh? A lo mejor no puedo probarlo ahorita, pero... pero lo sé, lo sé. Estuvieron involucrados en ello. Y yo estoy aquí para que sepas que lo sé. Ay, de veras, qué buen trato. Sí, que sí. Fue un buen trato. Ah, este es el conductor que chocó contra mí su auto. Pire, ¿de qué estás hablando? No puedes venir aquí y empezar a acusar a todos. ¿Qué te pasa, eh? Olvídalo, olvídalo. Es obvio. Es un bebito mimado. Deja que hable y se relaje. Mira, hermano, como ves, estamos en nuestra tienda haciendo negocios. Pero si insistes en jugar al detective, lo harás entonces. Lo harás en serio. Ahora tenemos trabajo que hacer. Salgan todos. Te estoy vigilando, ¿eh? Solo para que sepas. Que tengan buen día. ¿Qué demonios estás diciendo? Asena le dijo algo sobre el gimnasio y vino a casa y quiso hacerme hablar. Es una larga historia, no puedo hablarla por teléfono, te diré cuando nos veamos. ¿Hoy? Claro, está bien. Bueno, entonces nos vemos. ¿Hay algún problema, señora Nilgun? No preguntes, Vinaz. Nuestros problemas solo crecen. Ya ni siquiera sé con cuál debo lidiar. ¿Serra se enteró del tiburón del préstamo? Ay, Serra no se puede enterar ahorita de eso. Y si se enterara, sería peor. Thank you.
hecho esperar mucho, amor. Sí. Llegamos tarde para el examen. Conozco a Ishan, pero estoy muy emocionada de ver a mi bebé por primera vez con su padre. Por lo que tomé mi tiempo. ¿Quieres comer en nuestro camino? Vamos al médico primero. Ya pensaremos después. ¿Chicas? Siento lo de ayer, no sabía lo que decía y lo dije con mucha rabia, muchísima. ¿Y apenas te das cuenta? ¿A dónde vas a ir, eh? Ay, ahí vas. ¡Burak! Vamos, vamos, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hice? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué cambiaste mi calificación de estadística? ¡Ah! ¿Un nuevo caso de Zeynep? ¿Qué clase de amigo eres? Tengo el metraje, tengo la confesión escrita del guardia de seguridad que te ayudó. ¿Por qué? No me importa lo que tengas, lo hice y qué. Ah, lo hiciste. ¿Qué estaba haciendo? Espera, suéltalo, Felipe, déjalo. ¡Ya, Burak, ya no! Pensé que eras un buen tipo. No vales nada. Ah, aquí, todo tuyo. Que Dios los maldiga a todos. Selim. ¿Qué? Lo siento. ¿Por qué? Acabo de averiguar por qué estabas peleando. ¿Ah, sí? No lo podía creer tampoco. Eso seguro. Probablemente pensaste que empecé una pelea de la nada. Eso creías. Te sorprende enterarte que no era el caso esta vez. Selim. Está bien, tienes razón. Lo siento, perdona. Si terminaste de disculparte, me voy. No. Porque debemos hablar. No queda nada que decir. Desperdiciamos todo, Serra. Puede que lo haya desperdiciado, pero apenas empiezo a hablar. Ok, puede que te conmociones los accidentes de tu mejor amigo. Desearía que escucharas. Vamos, Serra. No hables como si fueras mi maestro. No me critiques todo el tiempo. Yo estoy molesto. ¿Estás molesto? Sí, molesto. ¿Desde cuándo? Por un tiempo. ¿Está bien? Entonces me callo. Ya. Siempre sabes qué hacer, ¿eh? Exactamente. ¿Vamos a hablar así? ¿Lo que sea que diga solo va a ser así? No podemos hacerlo, Serra. Simplemente no se puede. Sigues criticándome. En vez de decirme que me amas, insinúas que muestras tu amor. Pero lo haces de tal manera que me rompes el corazón haciéndolo. ¿Entonces yo soy buena para nada? Yo no dije eso.
¿Qué dijiste entonces? Habla abiertamente. Nosotros no somos buenos. No podemos cumplir los deseos del otro. ¿Esa es tu última palabra? Está bien. Supe que te quisiste ir a Estados Unidos ya. ¿Y aún así me hablas de honestidad? ¿Sí, Neil?